Con el propósito de fortalecer los conocimientos en la producción del café, se llevó a cabo una serie de capacitaciones para caficultores. La actividad fue enfocada a los productores de Acatenango. Fueron más de 400 quienes participaron. El objetivo fue dar a conocer nuevas técnicas para el manejo de plagas a consecuencia y efectos del cambio climático. Donde es dirigido específicamente para pequeños, medianos y grandes caficultores, para que puedan tener un proceso de actualización y capacitación, poder tener acceso a diferentes agroinsumos y maquinaria que es utilizada para el cultivo de café. Mire, uno de los mayores retos ahorita es hacer rentables a los pequeños productores, hacer rentables las unidades productivas. La verdad que es un reto que nosotros estamos abordando a través de una metodología de trabajo que en este momento el programa se llama Rentabilidad Sustentable. Lo que trata de identificar este programa es realmente cuál es el estado actual de los ingresos de una unidad productiva para poder tomar decisiones desde ese punto de vista, para poder realizar un plan agronómico, un plan de trabajo dirigido a la situación actual de la caficultura o de la unidad productiva. En ese sentido, se basa en el sistema de manejo de tejidos. Nosotros estamos recomendando que debemos de utilizar las podas a nuestro favor, utilizar una poda, digamos, un poco diferente a la que tradicionalmente hemos hecho. El municipio de Acatenango aglutina alrededor de 400 pequeños productores que a su vez brindan empleos directos e indirectos durante todo el año. Aquí hay buenos caficultores. La cooperativa creo que ya tiene más de 400 socios, eso es importantísimo para el pueblo de Acatenango. Y ojalá que no desmayen porque se están metiendo otras ramas. Y aquí el don de Acatenango es la caficultura. Que perdonen los demás, pero es un buen café. A mí me lo han pedido amigos de Guatemala, me han pedido 100 bolsas, 100 quintales de café ya molido y todo eso me lo han pedido. Definitivamente, porque cuando prueban el café que les damos, ellos se quedan contentos, porque es 4.5, ¿verdad? Porque este café es de altura, es el mejor café, como digo yo, del mundo, porque está a 44.5, es decir, es un buen café, ¿verdad? De altura, pues, ¿verdad? Para Canal Antigua, Carlos Sotz.